Ay, ay, ay. Pues yo estoy matando. También porque el coche es como que se ve más de necesidad. La moto se ve como más de gusto. ¿Sabes? Que hasta cierto punto tiene sentido, porque en un coche sí o sí puedes llevar a más gente, sí o sí puedes guardar cosas en el maletero, sí o sí puedes guardar una maleta. Van a regularlo así, porque la gente es un normal con las motos. Bueno, me lo he dicho. Es que la gente es una, es un normal. Yo por eso, aunque a mí me vaya a joder el primero, ¿sabes? Porque yo voy a tener que pagar los 4 exámenes. Yo prefiero mil veces lo que están haciendo, para que no cualquiera pueda tener una moto. Porque ahora mismo, con tener un poco de paz mental, te sacas el de la moto fácil. Teniendo un poco de paz mental. Ya. Claro, es que comparas cuánto cuesta uno y cuánto costará el otro y será como ¿cómo te digo yo esto? De hecho, por este tipo de cosas es por lo que yo no lo tengo todavía. Porque cuesta una pasta y no la he ido a usar. ¿Sabes? Ya. O sea, no la iba a usar, me refiero que, yo qué sé. No me iba a ir al pueblo al lado, ¿sabes? Por... Pues... No te pongas tener lógica. Tener sentido. No te pongas. ¿Sabes? Sí. Y sobre todo saber cómo es la gente. Yo me conozco. Yo al menos que sepa que voy a viajar en un sitio y mi vehículo se va a quedar con una cámara justo enfrente, con lo cual si le pasa algo,
va a haber una cámara justo enfrente, yo no me fiaría e iría en bus o en tren. ¿Sí? Hemos escuchado, ¿verdad? No, no. Sabiendo cómo es la gente, yo no me fiaría para nada de dejar mi vehículo en un sitio sin cámaras. A mi padre le pincharon las ruedas, aleatoriamente. ¿Sabes? A mi hermana le han robado la moto 4 veces. A mi madre le rompieron el cristal del coche. Mira, pero yo no tengo coche para llevar. O sea, tengo. Si mi hermano se hace el coche, tengo yo. Sí. O sea, ahora cuando haga las prácticas de terminar el examen, él tiene su coche. ¿Sabes? Luego hay otro coche que es el de mi tío. Pero ese no puedo agarrarlo. En primer lugar. ¿Con quién es de mi tío? Vale, o sea, el problema... Espérate, a ver si me queda claro. Entonces, el problema que tú tienes no es el carnet del coche. Es que, en caso de hacerte el de moto, sí tienes moto, pero en caso de hacerte el de coche, no tienes coche. Exacto. Vale, no estaba entendiendo eso. Eso es lo que no estaba entendiendo. Vale. Pues estoy tanto con no sacarme el de coche, porque no tengo coche. Pero tu padre no me intentó encasquetar literalmente un coche a mí. No, el que hay aquí en mi casa es que es el de mi hermano. Y mi hermano acaba de aprobar el teórico. Ah, vale, que se lo acaba de sacar ahora. Sí. Bueno, eso dice. Ya real. Pero una desgracia. O sea, eres una desgracia. Lo siento mucho, pero es que lleva ya 5 intentos, ¿no? Ya lo sé, por eso digo, eres una desgracia. Justamente cuando lo vas a hacer tú, se lo saca. Es que... eres una desgraciada. O sea, me compadezco. Es que encima me han dicho, mi abuela está muy pesada cuando me el coche y mi tío, ¿vale? Porque sí. Mi tío tiene 2 coches. El que tenía antes. Por cierto, siento si me estoy riendo, pero es que acabo de leer a Estelén diciendo: a mí me robaron los limpiadelanteros. Y me ha hecho mucha gracia, ¿vale? El pensar que alguien ha dicho: pa' mí. Es que Estelén es un desgraciado. O sea, es más desgraciado que tú. Entonces estaría muerto. Entonces estaría muerto. Por alguna razón sigue vivo. O sea, el mundo lo ama. Le pasa por aprender español, es un máquina. Y el problema es que de conseguir el coche de mi tío, ¿vale? Es que mi abuela y mi tío, ¿vale? Me van a estar usando el transporte. Bueno, claro. Y yo no puedo tener el coche lleno de polvo. Por fuera ni por dentro. Sí, lo sé. Porque mi tío es tiene una obsesión con mantener los coches. Cuando a mi abuelo era que conducía ese coche antes. Mi tío se lo regaló, ¿vale? Ajá. Y loco, pasó una semana que no fue a lavar el coche, ¿vale? Vale. ¿Por qué no deja que el robot se ocupe? Día y noche con que fuera a lavar el coche. Y un día le hizo un arañazo, ¿vale? Mi tío le miraba el coche todos los días. Le hizo un arañazo y empezó a dar la casa durante el último tiempo que lo arregló. Por un arañazo. Un arañazo. ¿Quién anda ahí? Claro que... Entonces, ese coche es cargado. No. Y más viviendo en este pueblo. De mierda. ¿Quién anda ahí? Que te recuerdo lo que le hicieron a... Sí, a mí ya me rompió un cristal de agua. Ah, bueno, es verdad. ¿Qué pasa? Y con la amiga de mí, que un poco no le dio por delante. Y se fue. Claro, pues explícale tú la historia, ¿sabes? A tu tío, en plan. Fui a por un kebab. Y cuando vi, estaba roto. Yo estaba recogiendo un duro. Volví y de repente le dieron duro. O sea, yo qué sé, tío. Yo qué sé. No es culpa mía. Vale, basta de mierda. ¿Quién es? Sí, la verdad es que un poco ha sonado. ¿Qué? Al menos sé
Sí, de eso te iba a preguntar yo, en plan, ¿corto a la hora o corto antes? Es que no me has dicho nada. Tenemos que ir para allá. Tengo que pasar a algún lado y vamos caminando. O por favor, si vamos caminando. Según tú veas. Yo te voy a decir una cosa. ¿Para qué? O que aparque en mi casa y vayamos andando. O que aparque aquí y vamos caminando y vamos caminando. Mañana vamos a pata al otro, ¿no? Entonces te da igual tener la moto en tu casa, ¿sabes? Porque realmente, ¿sabes? Entonces vamos a la playa y luego volvemos a mirarla. Vale, y de tu casa ya dejas la moto aquí otra vez. Sería bien mejor. Mejor me vale. Y luego vamos a hacer mi casa. Vale. Vale. Guay. Un placer hacer negocios contigo. Bueno, pues voy cortando ya, pues. Sí, total, faltan 6 minutos. Este era el añazo que, pues, mi tío, ¿vale? Que tenía obsesión, tiene una obsesión y acosaba a mi abuelo para que no arañara el coche. Y una vez ocurrió. Y cuando ocurrió, le estuvo dando por culo hasta que lo fue a arreglar. Nadie le dijo a tu abuelo que hay un truco puta madre para quitar arañazos en los coches. Y mi abuelo se lo sabe, pero mi tío no se lo permitió. O sea, pero no tenía que enterarse. Es que mi tío, ¿vale? Vive. ¿Qué pasa? Mi abuelo iba abajo, sí. Y mi tío iba arriba. Vale, o sea que no hay chance de que no se aleje 5 minutos del coche. No. Antes se lo llevo. Y como de repente suena un... Ya caga, ¿no? Ya mueres. O que el ruido, o que el coche arranque con ruido raro, o que cambies mal... De repente... Lo conecta y se hago y suena... El tío. Aparece mi tío detrás tuya. Yo, joder, qué ruido más... Literalmente es eso. Ay, bueno, me piro. Bueno, Stelian, nos vemos el domingo. Chao, chao.